Buenos días. Hoy día vamos a entrevistar al diputado Gaspar Rivas Sánchez. Él pertenece a Renovación Nacional y representa el distrito número 11 de la región de Valparaíso. Diputado, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, María Eugenia, por invitarme. Quería partir pidiéndole que nos contara sobre su carrera política, porque usted, siendo más joven de lo que es aún, en el año 2005 se presentó como candidato a diputado y no resultó electo. Entonces, por una parte, que nos cuente su carrera y por otra, ¿cómo le ha ido en estos meses en el Parlamento como diputado nuevo? Bueno, efectivamente, María Eugenia, la verdad es que yo en el año 2005 tuve una primera experiencia, un acercamiento a lo que es la actividad política. Fui candidato a diputado por el mismo partido, Renovación Nacional, en el Distrito 11, que agrupa las provincias de Los Andes y San Felipe, y efectivamente no resulté electo. Fue muy poco el tiempo que yo tuve para trabajar, fueron tan solo 3 meses antes de la elección que yo empecé a trabajar, porque hubo un problema, digamos, en la definición del candidato a diputado en aquella ocasión, lo recuerdo muy bien. No tenía trayectoria política, no tenía conocimiento mayormente de la actividad política, no tenía un currículum, nunca había estado en un puesto de elección popular, y me enfrentaba en esa época a un diputado ya en ejercicio que iba a la reelección. Por lo tanto, resultaba muy difícil, muy complejo, y así fue poder ganar. Sin embargo, después de aquella derrota, no claudiqué, seguí trabajando, seguí en contacto con los grupos sociales, con las fuerzas vivas de la sociedad de mi distrito, manteniéndome siempre también en los medios de comunicación, y eso me permitió a mí lograr duplicar el porcentaje que había tenido la primera vez. Exactamente de un 10% de la primera vez, logré obtener un 20% en una campaña bastante reñida, bastante ajustada en los temas porcentuales la segunda vez. Diputado, usted ha propuesto una reforma constitucional que establezca que sea posible la reelección presidencial inmediata después de dejar el cargo. Esto ha creado bastante suspicacia, porque, sobre todo porque Renovación Nacional, cuando se hizo la reforma, de que no fuera así, estuvo de acuerdo. ¿Qué apoyos políticos cree usted que puede tener en esta iniciativa? La verdad, María Eugenia, yo creo que nuestro país ya ha llegado a un momento de madurez política lo suficiente, después de ya de 20 años de democracia, lo suficientemente profunda como para poder hacer estos exámenes introspectivos. Yo creo que nuestros parlamentarios, ya muchos de ellos jóvenes con una mentalidad distinta, tienen la apertura como para poder plantear una necesidad como la que es, a mi juicio, la reelección presidencial. ¿Y por qué digo que es una necesidad? Porque claramente 4 años, un periodo presidencial de 4 años, es insuficiente para que un gobierno, de la tendencia que sea, pueda plasmar o concretar sus políticas públicas a mediano y sobre todo a largo plazo. Surge la pregunta, por ejemplo, ¿por qué no entonces alargamos el periodo presidencial? A mi juicio, yo creo que eso ya está agotado, esa vía. Nosotros partimos en el año 90 con una, u 89, con una constitución que establecía un periodo presidencial, María Eugenia, de 8 años, que era excesivamente largo. Luego se pasó a 4 años, luego pasamos a 6 años, tuvimos 2 gobiernos de 6 años, el del presidente Frei y el presidente Lagos. Luego pasamos a 4 años y ahora queremos pasar a 5 o 6 años. La verdad es que ya vamos a dar una impresión tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional que somos un país que no sabe lo que quiere en una materia tan, tan importante, tan delicada como es la duración del periodo presidencial. Yo creo que eso está bien para una republiqueta bananera, pero no para un país, una república con una tradición republicana y democrática tan grande como es la que tiene Chile en Sudamérica. Me parece que es interesante explorar, le hace bien, es sano para nuestra democracia el diálogo y el debatir sobre un tema como este. Tal vez fructifique, tal vez no, pero yo creo que es interesante ver la posibilidad de ello. Diputado, usted integró la Comisión Investigadora del Gobierno Regional de Valparaíso. Me gustaría que le contara a la gente qué le pareció a usted el
el sistema de comisión investigadora y cuáles fueron los principales resultados de esa comisión, concretamente? Bueno, los resultados de la comisión, el informe ya está emitido ya, hay que presentarlo a la sala para su aprobación o su rechazo, pero en definitiva lo que establece allí, o lo que está establecido en ese informe, es en definitiva lo que María Eugenia, nosotros en su mayoría, los miembros de la comisión investigadora, pensamos, que hay un importante grado, o había un importante grado de desorden administrativo, y que eso fue lo que permitió que se gestase este fraude millonario. Y eso justamente involucra de una u otra manera una responsabilidad de una naturaleza política del entonces jefe de servicio, de la cabeza del gobierno regional, que es el intendente, el exintendente Iván de la Maza. Claramente él, contrario a lo que él ha dicho, que es una postura legítima, él tiene derecho a argumentar así, pero nosotros opinamos distinto como ente fiscalizador, como ente investigador. Creemos que no puede desligarse de una responsabilidad y no puede llegar y decir, saben, nosotros no sabíamos o yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Me parece que hubo una falta de diligencia, una falta del debido cuidado, sobre todo una persona que está a cargo de ni más ni menos que de un gobierno regional, que es representante del o la Presidente de la República, no puede llegar y simplemente argumentar que no sabía lo que estaba ocurriendo. Me parece que nosotros tenemos que comprender esto como una lección a futuro y entender que en la administración pública no puede haber una suerte de liviandad o ligereza en lo que es el manejo de los recursos, el control también de los recursos, que era uno de los puntos también débiles que estaba cojeando en lo que fue la administración del intendente de la Maza. Y una vez que usted entregue ese informe, ¿qué otro rol tiene la comisión o ahí termina? No, ahí el informe, bueno, el informe se presenta a la sala, puede ser aprobado o rechazado, y en definitiva hubiese podido haberse transformado o concretado en una acusación constitucional de responsabilidad política. Sin embargo, sería, en el mejor de los casos, solamente un acto simbólico, porque constitucionalmente el plazo de 3 meses, una vez que deja el cargo del exintendente, ya está vencido, se venció hace varios meses atrás, de manera tal de que él, en este minuto, de responsabilidad política, está libre. Va a ser algo simplemente simbólico, espero que así lo sea, que sea aprobado, para que la gente tenga conocimiento de que hubo una falta de diligencia, como lo ha estimado la comisión, y que se saquen las lecciones que correspondan a futuro. ¿Esto independiente de lo que se sigue tramitando en los tribunales de justicia? No, eso es totalmente independiente. Nosotros como comisión investigadora perseguimos responsabilidad política. Hay varios tipos de responsabilidad, María Eugenia. Está la responsabilidad civil, que se traduce en indemnización de perjuicios, que la persiguen los juzgados civiles. Una responsabilidad penal, que se traduce en multa o penas de cárcel, que la persiguen los tribunales penales, juzgado de garantía, juzgado penal oral, y también hay una responsabilidad administrativa para los funcionarios públicos y también finalmente una responsabilidad política que emana de las disposiciones de la Constitución y que la tienen ciertos funcionarios públicos de grado mayor, por ejemplo, presidente, ministros, comandantes en jefe de Fuerzas Armadas y de Orden, intendentes, gobernadores. Y esa última finalmente es la que nosotros buscamos en el tema de la comisión investigadora. Las otras 3 responsabilidades se las dejamos a los organismos del Estado que corresponden. Muy buena su explicación, diputado, gracias. Usted ha propiciado aumentar la fiscalización minera en su región. Entonces, a mí me gustaría saber por qué, qué argumentos tiene usted para hacer esta petición y si le ha sido difícil avanzar en esto. Me imagino que se le ocurrió a raíz del accidente del norte. Exactamente, ese fue como el gatillante, el detonante que catalizó toda esta situación, pero también hay temas puntuales dentro de mi zona, mi distrito, que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo a gritos, por así decirlo un buen chileno, que se aumente el número de fiscalizadores del Servicio Nacional de Geología y Minería, el Senagiomin. Y el mejor argumento, como usted me preguntaba, María Eugenia, para justificar esto es que en el país
Actualmente, ¿sabes tú cuántos fiscalizadores hay? Son pocos, creo que 30. Menos, 18. 18. 18 para fiscalizar un territorio eminentemente minero. Entonces, comprenderás tú que no dan abasto. Estas 18 personas no dan abasto para poder fiscalizar los cientos y cientos de faenas mineras legales, porque también hay faenas mineras ilegales que no están catastradas, que existen en nuestro país. En la zona de Sernajiomín, porque Sernajiomín está dividido en zonas territoriales, la zona que corresponde al distrito mío y que comprende en general la quinta región, la sexta región y la metropolitana, hay solamente en este minuto, hasta por lo menos hace un mes atrás, habían dos fiscalizadores para, digamos, revisar o fiscalizar unas 600 a 500 faenas mineras. O sea, cada uno se repartía 250, no daban abasto, simplemente no daban abasto. Me comuniqué especialmente con el ministro de Minería, Lawrence Colburn. Le solicité encarecidamente que se aumentase el número de fiscalizadores y él me dio una muy buena noticia. Me dijo que para el presupuesto del año 2011, presupuesto que acabamos de votar en la Cámara hace unos días atrás, está contemplado subir de 18 fiscalizadores a nivel nacional a 45. Sigue siendo todavía insuficiente, pero por supuesto que es un aliciente importante y en vez de tener dos vamos a tener tal vez 5 o 6, y eso va a hacer una suerte de válvula de escape, a descomprimir el tremendo colapso, atochamiento que hay en lo que se refiere a la fiscalización. Dos personas no pueden fiscalizar en un terreno tan grande, de tantos kilómetros cuadrados, 500 o 600 faenas mineras. Simplemente no hay quien lo pueda hacer. ¿Son minas de cobre mayoritariamente? De cobre, son, en realidad hay de todo. Está Codelco División Andina, que es la más grande en esa zona, que está justamente en mi distrito, pero también hay muchas minas de pirquineros, hay minas de oro, sin ir más allá, hace unos un año atrás falleció un ciudadano chino de nacionalidad china en una mina de la comuna de Putaendo, en la provincia de San Felipe, justamente porque no existían las medidas adecuadas de seguridad. Entonces estamos hablando de que hay riesgos de vidas humanas en juego. Por lo tanto, necesitamos el aumento, que es muy bienvenido, de dotación de Sernajiomín, de fiscalizadores. Diputado, en su región, el Colegio Cordillera de San Felipe fue uno de los nominados a ser el Liceo de Excelencia que ha propuesto este gobierno. El otro día entrevisté yo a un diputado de oposición, Manuel Monsalve, y me decía que estos liceos van a producir, y lo voy a decir con comillas, una elitización intelectual, porque van a congregar a los que tienen mayores capacidades y que no alcanzan a ser el 0,1% de la matrícula en Chile. Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué opina usted de este tipo de liceos y cómo contraargumenta, digamos, al diputado? Por supuesto. A mí me parece que es una excelente iniciativa del gobierno del presidente Piñera. Yo creo que el diputado, bueno, él está cumpliendo su rol de oposición, y parte, digamos, del rol de oposición es, aunque, digamos, suene un poco duro, pero muchas veces es cuestionar los planteamientos de aquel conglomerado que está en el gobierno. Es parte de su rol de oposición y eso es legítimo. Yo soy parte de la coalición por el cambio que apoya el gobierno del presidente Piñera, y me parece objetivamente, y no es porque sea mi gobierno, me parece objetivamente que es una excelente manera de generar justamente una posibilidad a través de la educación de romper el círculo de la pobreza, el círculo vicioso de la pobreza, y permitirle a esos niños y niñas, tantos de ellos, que puedan tener una mejor expectativa, una mejor calidad de vida, mejor de la que tuvieron sus padres o madres. Por supuesto que hay muchas cosas más que hacer, eso es solamente un pequeño engranaje de toda esta maquinaria que es la educación, que hay que mejorarla, porque la verdad es que en los últimos 20 años no es mucho lo que se ha podido mejorar en general. Hay muchas falencias que todavía siguen existiendo, pero por supuesto que este es un aspecto muy positivo. Van a ser aproximadamente, si
50 liceos a nivel nacional, y eso va a permitir que hayan niños con unas expectativas mucho mejores. Ahora, contestando al diputado Monsalve, yo quiero también hacer memoria de que hace unos años atrás los gobiernos de la Concertación propusieron una iniciativa muy parecida, que eran los liceos o colegios Montegrande, iniciativa que nunca fructificó. O sea, tenemos dos peros a la argumentación del diputado. Uno, su conglomerado político cuando estaba en el gobierno pensó en una idea similar y seguramente ahí era maravillosa, él diría que era maravillosa. Y en segundo lugar, no funcionó, ni siquiera funcionó. O sea, proponen algo igual a lo nuestro y ni siquiera lo implementan. Los liceos de excelencia, los liceos bicentenarios, ya están siendo una realidad. Y no me cabe duda alguna que la ciudadanía va a estar muy contenta con ello y que van a ayudar a muchos niños y niñas a poder tener expectativas superiores a las que tuvieron sus padres y así romper ese círculo vicioso y nefasto de la pobreza. Diputado, y para terminar, quisiera comentarle que me han dicho que usted es muy bueno para la historia, que le gusta mucho. Entonces, desde esa perspectiva, yo le quería pedir que nos dijera quién considera usted que han sido grandes líderes en el ámbito político o parlamentario de nuestra historia. Bueno, María Eugenia, le cuento. Bueno, efectivamente, yo soy. Me gusta mucho la historia nacional, la historia universal también. Y siempre yo he dicho que para mí los grandes líderes que han liderado los procesos sociales por una u otra razón en nuestro país, en los últimos 200 años de nuestra vida republicana, yo siempre he dicho que son tres, y son muy heterogéneos y por distintas razones. El primero de ellos es, sin duda alguna, el ministro Diego Portales. Él fue, para mi juicio, el organizador de nuestra República. Si todos estamos de acuerdo en que Bernardo O'Higgins es el padre de la patria, a mi juicio, Diego Portales es el padre de la República. Nos dio un ordenamiento jurídico, nos hizo entender que teníamos que terminar con los caudillismos, con las figuras de repente que aparecían y decían yo quiero tener el poder y que lo concentraban en ellos mismos, por ser ellos mismos nada más. Comprendió que aquí había que obedecer un poder institucional abstracto, que era el poder del presidente de la República, al que se le debía respeto por ser presidente y no por ser fulano de tal o sutano de tal. Nos dio orden, nos sometió a la Constitución, nos sometió a las leyes en un país que venía de un régimen monárquico como es el régimen español y que no sabía, digamos, darse un autogobierno. Después de eso, avanzamos un poco ya varias décadas y el segundo de las figuras políticas a las que yo admiro mucho es el presidente Balmaceda. Por dos razones. En primer lugar, porque logró darse cuenta de que la riqueza que tenía en esa época, estamos hablando de finales de la década de los 1880, principios de los 1890, la riqueza que tenía nuestro país, producto del salitre obtenido en los territorios que se habían ganado durante la Guerra del Pacífico, tenía que ser invertida ahora ya, no podía ser despilfarrada o no era momento tampoco de ahorrarla. Y emprendió un gran plan de construcción de obras públicas, el viaducto del Malleco y muchas otras cosas que todavía siguen siendo, estando en la memoria de los chilenos. Y también otra de las cosas que él, de las que él se percató es que esta riqueza era efímera, en algún minuto se iba a acabar. Y dijo, en algún discurso presidencial en su momento en el norte de Chile, hay que estar preparado para cuando a Chile se le acabe el salitre. Y fue muy visionario porque 25 años después se descubrió el salitre sintético y las salitreras del norte quedaron abandonadas, convertidas en pueblos fantasmas. Yo quiero hacer también aquí en este minuto una analogía y tenemos que nosotros estar preparados. ¿Qué va a ocurrir cuando, tal vez no en 50, no en 100, pero tal vez 100, 200 años más y esperemos que nuestros compatriotas que van a estar en 200 años más no se les agoten las reservas de cobre? Tenemos que estar preparados para que Chile no sea un país monoproductor
de una sola, digamos, sustancia productiva y que no sea tampoco un productor de materias primas. Tenemos que soñar nosotros en que también podemos ser generadores de productos manufacturados. No tiene que ser porque siempre lo mismo de que nosotros le vendemos el cobre a otros países y esos países lo manufacturan, le generan un valor agregado y nosotros después compramos nuestro propio cobre en un producto, por ejemplo, electrónico y nuestro propio cobre. ¿Por qué no podemos soñar tal vez en que hecho en Chile sea algo de calidad? Y de esa manera no dependamos solamente de los ingresos que nos genera el cobre. Y finalmente, el último de los tres de esta trilogía de grandes políticos es el presidente Pedro Aguirre Cerda. ¿Por qué? Por dos razones también. Porque se dio cuenta que en la educación yacía la forma de liberar, como lo decíamos unos minutos atrás, a la sociedad chilena de ese tremendo yugo que es la pobreza. Uno le puede entregar a las personas que tienen escasos recursos, sectores vulnerables, les puede entregar, por ejemplo, recursos, pero esos recursos en algún minuto se van a acabar. Son soluciones a corto plazo. La mejor solución, que es a mediano o largo plazo, es la educación, porque eso es algo que no se le puede quitar a la persona. No se le va a acabar nunca, como por ejemplo si se le puede acabar un subsidio, que está muy bien, pero eso es una solución inmediata, contingente. La educación le permite al niño o niña tener mejores expectativas de vida, tener mejores ingresos y dar el salto, permite la movilidad social, dar el salto del círculo social socioeconómico en el que estaba, que obviamente es un círculo de pocos recursos, a uno de más recursos. Y eso también, si se sigue generando el círculo de la educación, le va a permitir a sus nietos estar más arriba y de esa manera, tener mejores expectativas de las que tuvieron sus antepasados. Y también, ¿por qué el presidente Pedro Aguirre Cerda? Porque se dio cuenta que el Estado también tenía un rol muy importante en lo que es la promoción del desarrollo y generó toda esta obra que todos nosotros conocemos, que es muy importante y que hasta el día de hoy continúa, que es la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Me parece a mí que en un mundo globalizado como el que tenemos nosotros ahora, más allá del aporte que tienen también los particulares, los privados, que es muy, muy importante, el Estado no puede dejar desentenderse del rol importantísimo, trascendental que tiene de promover aquellas tecnologías, el desarrollo industrial, el desarrollo de nuevas de innovaciones en el desarrollo productivo. Me parece que es muy, muy importante y esas son las razones por las cuales yo siempre he admirado mucho esa figura de nuestra historia. Diputado Rivas, ha sido muy interesante para nosotros conversar con usted y conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia.